Bienvenidos a Adictos al Plástico. Hoy vamos a hacer un review de un playset que muchos han deseado en su infancia. El Cuartel General Savage de Rambo. El Cuartel General de Savage de Rambo fue fabricado en Argentina por Xoxa. Es difícil de encontrar en la actualidad con caja. Completo es aún más difícil. Este que yo encontré, que era de un amigo coleccionista, Carlos, al que le mandamos un saludo, que acaba de quedar su playset inmortalizado en el canal. Si bien tiene algunos faltantes, son mínimos y, como les decía, es muy difícil encontrar con la caja en tan buenas condiciones. Es una caja enorme, enorme. Miren, mide 56 centímetros de ancho por 61 de alto y 11 centímetros de ancho. Es enorme. Ahora vamos a ir abriéndolo, vamos a ver todas las partes y lo vamos a armar. Les voy a contar qué partes son las que faltan. Bueno, ahora vamos a sacar todas las partes. Trae muchísimas partes. La base es enorme. Enorme, enorme. Las partes. Está repleto. Qué hermoso ese ruido. Ahora les voy a mostrar parte por parte. Lo que trae este cuartel es una base, es grande la base, vamos a medirla también para que sepan. Tiene 60 de ancho por 54, es muy muy grande. Y ahora vamos a ir viendo cada una de las piezas y las vamos a ir ubicando en el lugar que corresponda. Bueno, acá ya separé lo que es la torre, que lo dejamos para lo último para armar. Trae como un centro de comando, que trae dos paredes. Esto es fácil de armar, se coloca así. Es deslizarlo solamente. Y va ubicado en esta parte del playset. Entonces queda como cerrando el playset. Ahora les voy a mostrar que también trae varias cajitas, que son cajas para almacenar municiones. Acá tenemos la tapita de esta otra, la tapita de esta otra. ¿Qué más trae? Trae distintas armas. Las armas pueden ubicarse en cualquier lado. Después trae dos ametralladoras. Trae una más chiquita, que podemos ubicarla por ahí. Esto es, cada uno ubica las cosas a su gusto. Trae como tanquecitos de gasolina, bien, no sé bien qué vendrían a hacer esas cositas. Después trae una ametralladora tipo antiaérea, que esta se arma de esa manera y se coloca en estos lugares. Trae como dos recipientes para municiones, que las municiones vienen como de gomita. Entonces uno las pone y quedan las municiones para la ametralladora antiaérea. Se meten por ahí, pero eso lo dejamos para otro momento. Ahora no voy a ponerme a ubicarlas ahí. Trae otros accesorios, más cajas como de municiones. Trae un montón de cosas. Bueno, ahora vamos a mostrarle cómo se arma la torre. Trae como unos soportecitos, que es donde va a ir parada, y trae
dos paredes altas y los dos laterales. La pared de la escalera va hacia atrás, porque al tener esta parte más arriba es la que hace subir por la escalera y después queda el malacate para bajar ahí. Se arranca a armar por este costado. Lo último que se pone es la pared grande de la escalera. Nosotros acá vamos a empezar a ponerle los laterales. Ven que es muy fácil de armar. Son solamente unos plastiquitos que entran donde está el agujerito de encastre. ¿Por qué se arma primero eso sin esta parte? Porque ahora vamos a poner las dos plataformas que trae esta torre. Una plataforma con puerta trampa, que hace que se caigan las figuras, que va acá, que si tuviéramos la otra parte de la torre, nos costaría más ubicarla. Entonces, esa plataforma va ahí, y esta que trae un par de perforaciones, ahí se pueden ver, la parte sin perforación va hacia el lado donde no tenemos puesta el otro lateral. Una vez que tenemos eso, ahí sí ubicamos la otra pared alta de la torre. Empezamos a poner los encastres y nos va a quedar ya armada en una primera instancia la torre de vigilancia. Bueno, ahora vamos a ponerle el techito, que dice Savage, cuartel general, tiene tierra de 30 años, que también se coloca muy fácilmente. Ponemos ese, ponemos ese. Acá me quedó la calcomanía que estaba acá. Bueno, ahora tenemos unos laterales. Hay tres laterales. La parte de la escalera está cerrada. Entonces, en las perforaciones que tenía esa base, van estos pestillos. Entonces, se ubican ahí. Estos por ahí cuestan un poquitito. Y se enganchan acá arriba. Y se empieza a cerrar lo que sería como una celda que tiene esta torre, donde pueden encerrar a Jabo, Caturbo, o jugar que esté encerrada Cat o Trauman y Rambo venga a rescatarlos. Ahí ponemos la otra parte. No veo bien ahí. Ahí está. Y ahí quedó cerrada la torre. Ahora la torre trae varios accesorios. Trae como un radar. Trae también, sería como un reflector. Trae una antena. Y trae, por supuesto, la bandera del cuartel general de Savage. Después tiene otro accesorio interesante. Acá podemos ver en esta parte, que sería la más operacional, trae distintos accesorios que se colocan en cada lateral. Cuando yo les decía que se suelen encontrar con algunos faltantes, por ejemplo, yo esta torre, uno de los faltantes que tiene es uno de los soportecitos estos grises que enganchan en los laterales.
si bien tengo el arma, me falta uno de estos, que en algún momento se va a poder hacer o se va a encontrar en algún lado. Y el otro accesorio que trae, que quizás es uno de los más lindos para jugar, esto es un hilo, todo enredado, que es un malacate con una polea para subir una plataforma. Esto va colocado en este lateral, abajo. Y el malacate va puesto acá. ¿Qué hacemos con esto? En este gancho va una plataforma que trae como unas sogas de goma que van enganchadas con esto. Entonces ahora nosotros vamos a empezar a accionar la manivela y empezamos a subirlo por la polea. Es un playset hermoso, 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 para disfrutarlo y estar horas y horas jugando como muchos lo hacían en su infancia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Recuerden suscribirse al canal, compartir el video en sus redes, así podemos crecer. Y nos vemos en un próximo video, los que, al igual que el misterioso Will y yo, son adictos al plástico.